Hola gente de YouTube, les traigo un nuevo video, gente. En esta ocasión les traigo un nuevo tradeo. Es un tradeo. Que por ahí yo lo veo estos tradeos son muy buenos. Porque nosotros mismos podemos dominar prácticamente todo el tradeo. Puede ser para nosotros solos. Porque hay muy poca gente que le gusta hacer esos tradeos. La mayoría de gente busca tradeos con jugadores, compra jugadores baratos y tal. Este es un tradeo con entrenadores. Es un tradeo tal vez que yo lo recomiendo hacer siempre desde la web app. Porque en la, en el, la consola es un poco más tardado. Pero son dos partes del tradeo. El primero. Es con Pal Snipe. Que como vemos, aquí tenemos Pal Snipe. Ya les expliqué cómo usarlos el video pasado para snipear. Es en personal, managers. Van a ir a la liga y van a escoger la Premier League. Pueden buscar con otras ligas como la Santander. Top 5 de ligas pueden buscar. A ver si se puede hacer este, este tradeo también. Yo creo que también se puede con algunas otras. Pero yo lo he usado con Premier y va bastante bien. Entonces vean, aquí hay bastantes, eh. Hay bastantes, los voy a comprar. Y ya me los ganaron. Compré este parker. Ahorita te explico un poco mejor esto. Lo, es en IP los prácticamente a 500 monedas. Este jugador no creo que lo que comprado comprar. O sí, no. Es sniperlos a 500 monedas porque vean a lo mínimo que se venden. 650 están a 47 minutos. Ya saben cuál es mi regla. Tienen que quedarle 5 minutos prácticamente. A 700 monedas se venden bastante bien. Yo los pongo a 650 para que se vayan rápido. Pero a 700 monedas, vean, se venden bastante bien. Porque siempre digo que deben de. Que los precios estos, por ejemplo, aquí hay varios a 650. Pero le quedan 46 minutos. Este no es su precio real realmente. Es el de 700. ¿Por qué? Porque cuando ustedes comparan, o sea, buscan un técnico y eso. Lo que la mayoría de gente hace, ver las dos, tres primeras páginas. Y al que va más barato en esas tres primeras páginas es el que compra. No se van hasta la página. Hasta la página. O las últimas. Así que se venden por 700 monedas, ¿no? Entonces lo que yo hice fue poner en 500 el rango. Y con el palet snipe, que ya les expliqué cómo usarlo, es estarlos snipeando simplemente, gente. Y como estamos nosotros solos, o sea, si acaso hay, hay muy poca gente haciendo esto, nos podemos llevar bastante fácil. En este rato, como vieron, me salieron tres, me llevé nada más uno porque no, no estaba preparado para hacer el snipe. No pensé que me fueran a salir, la verdad. Pero aquí estamos y en, no sé, 10 minutos te puede llevar unos 7, 8, que, o sea, es bastante fácil. Por ahora, si estás toda la hora completa, que eso es lo malo de los snipes, a mí no me gusta estar una hora completa aquí snipeando. Te puede sacar fácil unas 20-30 mil monedas. Que, uh, ahí me salió uno y se me pasó. No sé si lo vieron, que ahí se me había, me había salido uno. Tal vez también yo recomiendo no ser exageradamente rápido con este, porque tienes que llevar cierto ritmo. Es mejor a veces un poco más lento, pero verlos haz extremadamente rápido y no verlos. Porque luego, aparte, te saca. Que si das muy rápido. Vean, aquí vendí al Rogers, a un Rogers que compré hace rato. Esta es la primera parte, estar gnipeando, ¿no? Y la otra, que esta es muy buena también, muy buena porque se tiene mucho beneficio. O sea, tal vez posiblemente incluso más que napeando. Y aparte no te saca como en estos momentos. Es comprar entrenadores de oro. Los entrenadores de oro, vean, están en 200 monedas. Todos prácticamente. Recomiendo comprar tal vez nacionalidades como argentino o así. Que suelen ser un poco más vistosos. O sea, más gente compra entrenadores argentinos que turcos. Pero por ejemplo, vamos a comprar este, ¿no? Lo envían al club. Y tienen que comprar un. Una liga de manager, compran la de la Premier que también están 200 monedas, gente. La pueden llevar en puja por 150 y el entrenador también por 150 y se ahorran 100 monedas. Yo la estoy comprando en compra ya por el video, pero yo recomendaría hacer puja masiva. Vean, están, están baratas, ni siquiera es, es IP, los, o sea, salen bastantes. Cada minuto salen en 3, 4 a 200 monedas. Podrían hacer puja masiva, que yo, yo, es lo que yo recomiendo: pujar 25 ligas de 25 entrenadores y poner a la venta los 25 y se van a vender vamos aquí a plantillas y vean aquí yo tengo a bielsa pero este es el entrenador que yo uso vamos a cambiar el manager tienen que irse aquí para poder aplicar la liga al entrenador aquí está soso el entrenador que compré y le voy a aplicar la liga Mira, aplicar consumible ligas de manager aquí está le aplicamos la premier league y ya que sea de la premier league lo ponemos a vender y vean nos costó 200 el entrenador 200 el, la liga el 50 monedas de que nos quita ya le estamos dando esta carta. Si lo ponen a 700 y si son más pacientes, yo los voy a poner a 600, le están ganando 200 monedas. Y si compran todo empuja, le estarán ganando 300 por cada una. Y este tradeo casi nadie lo hace. Entonces, ustedes pueden poner 100 por hora o algo así. Es bastante sencillo. No, no les va a quitar nada de tiempo. O sea, es Pueden hacer pujas masivas. Pueden, si les gusta naipear, pueden naipear. Es bastante buen tradeo, honestamente. Y pueden sacar, como digo, unas 20, 30 mil monedas por hora. Que para los que no tienen. O sea, este tradeo lo recomiendo para los que tienen menos de 300 mil monedas, 400 mil. Como vemos, yo tengo 200 mil y aparte tengo mi equipo y otras inversiones. Así que algo te trae dos, gente. Les después. Si de algo te trae sabemos aquí Así que. Es lo que yo les recomiendo, honestamente. Hagan eso. También pueden estarlos snipeando mientras los pujan para hacer. Doble, hay que decir que los entrenadores únicos se venden un poquito mejor, se venden más rápido, porque la mayoría de la gente le llama la atención tener un entrenador único. Entonces, si pueden comprar entrenadores de oro que sean únicos, estaría mejor. Pero esos tienes, tienes que irte hasta la última página. Y como no hay un filtro para filtrar por entrenadores únicos, es un poco más flojera, ya que esos por normal si sí cuestan más. Creo que incluso cuestan siempre como 300, ¿no? Pero si puedes comprarlos en puja o así, pues está bien. No, sin, de hecho, no sé, estoy seguro que si cuestan creo que 300 monedas, siempre los únicos. Aquí está. 250 es su puja. Puedes comprarlos en puja y tal. Vean, te puedes llevar también empuja esto, los de la premier incluso. Es un buen método también, puja masiva de entrenadores Premier. Entonces ya, este método no, no se me había ocurrido, pero ya son tres métodos. Vean. Sniping a los entrenadores Premier. Por 500 monedas y lo venden a 650. Obviamente se van a llevar unos más baratos, unos más caros, pero mínimo le van a estar sacando 100 monedas por carta. Puja masiva. Que si nos llevamos estos a 300, estaríamos duplicando la inversión. O sea, este, es, este sería mucho mejor. La puja incluso que no se me había ocurrido honestamente. Y otro es comprar el entrenador y comprar el consumible. Y créanme que funciona, gente. Es un entrenador que cada. es un método que cada año funciona. Y poca gente lo hace. No entiendo por qué no. No hay tanta gente haciendo nunca estos. Por 350 lo voy a pujar, obviamente. Se obtienen muchos beneficios. Como vemos ahí, ya nos llevamos al primer entrenador. Lo voy a poner a la venta. 650. Y es ya nada más esperar que se nos vendan. Se van a vender, créanme. Porque. Esto es así, se van, están vendiendo. Sí, incluso el tradeo que yo les traje el primer día, el de Edwards. Vean, aquí yo tengo varios Edwards vendidos todavía. Y así pueden realizarlos. Puede que en dos realizarlos se les venda ninguno, en tres. Pero puede que en la cuarta se les vendan todos. Así me pasó en la mañana. Esto tenía como 20 Edwards y no se me habían vendido. Y en la mañana se me vendieron todos, todos. Porque de repente suben, bajan de precio. Vamos a quitar este Rogers. Pero de que se venden, se venden, gente. Y estos Edwards los he estado comprando en 400, 500 monedas. Pujándolos. Son varios tradeos que les tengo. Así que no solo se enfoquen, para los que son traidores o los que quieren empezar a traer para conseguir monedas, no solo se enfoquen en los jugadores, esto es importante. Vean por donde también no hay tanta gente, porque donde no hay tanta gente ustedes, es más fácil que ustedes dominen esa parte del mercado y así tengan más beneficios. Aparte, para los que no tienen tantas monedas, que hay que tener en cuenta que no todos tienen las mismas cantidades de monedas, es importante esto, ¿eh? Así que yo les recomiendo este tradeo. Y pues bueno, gente, hasta aquí está el video de hoy. Decir que les estaré trayendo más tradeos. El día de mañana les voy a traer uno para la gente que tiene Como yo, tal vez un poquito más de monedas Ya pegando las 400 y así Que tiene como yo, que tiene 200 libros Así que bueno gente, hasta aquí está el video de hoy Dejen su like, comenten y suscríbanse para estar viendo más videos No olviden seguirme en Twitter que está en la descripción En Twitch que también está en la descripción y hasta la próxima Y díganme si les, quieren que les traiga más trados de consumibles Y tal, porque conozco varios, eh, conozco varios trados de estos Que son a veces los que más me gustan Porque la gente no está enfocada en ellos Pero bueno gente, hasta aquí está el video de hoy y hasta la próxima thank you